Hola Eduardo, buenas tardes, saludos en cabina. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Yo quiero aclarar algo y luego enfatizar en tus puntos ahorita, Eduardo. Mire, el gobierno de la República está haciendo todo lo posible para evitar afectar con decisiones administrativas a los maestros, a esta base magisterial que tenemos, y que entendemos que esta crisis son tan víctimas como los niños que no están recibiendo las clases, porque nosotros entendemos bien que están siendo engañados por sus dirigentes para movilizarlos en las calles, por los motivos que hoy escuchamos en los medios, relacionados con investigaciones que hay ahí, que ya mencionaron. ¿Investigaciones de qué, ministro? Las acusaciones que mencionaron, Eduardo, de la ONU, de activos y otras. Y ya voy a hablar de eso. Sí. Permíteme un segundo. Sí. Mira, los maestros no tienen la culpa de tener dirigentes que los estén engañando. Por ello estamos tratando de no afectarlos. No habrá despidos masivos de maestros, pero sí, Eduardo, habrá deducciones de salario por quien no ha trabajado, porque es lo justo, es lo legal. Persona que no trabaja no debe recibir salario. Es una medida que no nos gusta tomar, pero reiteramos, consideramos a los maestros como baluartes de la educación, pero sus dirigentes nos obligan a tomar decisiones administrativas, pero no al extremo de despidos masivos, porque eso sería tan desalmado como las mismas medidas que están tomando sus dirigentes magisteriales de usarlos como carne de cañón en esta crisis. Con esto, Eduardo, yo quiero hablar algo más. He estado escuchando a algunos dirigentes hablar y exigiendo de que apliquemos la ley en varios puntos, que por casualidad son los puntos que nosotros le llevamos respuesta a ese espacio al cual se retiraron. Pero aquí la verdad es otra. ¿Por qué ellos no quieren escuchar la respuesta que le llevamos? ¿Por qué ellos no están interesados en solucionar la crisis? Porque nosotros llevamos respuestas, porque nosotros a los 8 puntos que plantearon, incluyendo el famoso tema de los PCM, llevamos respuesta. Y ya la especificamos ante los medios con ustedes. ¿Pero por qué no lo hacen? Ah, porque aquí hay un tema de chantaje por unos dirigentes gremiales que hay ahí. No son todos. Y yo sí debo de aclarar, no son todos, son algunos quienes meses atrás empezaron a generar una amenaza al gobierno, que iban a paralizar si no se hacían acciones para detener los procesos que habían. Entonces, ¿por qué engañar al pueblo? Nosotros no tenemos por qué acatar eso. Nosotros estamos para aplicar la ley, nosotros estamos para trabajar, nosotros estamos para transformar la educación en Honduras. Evidentemente nosotros no nos sumamos a eso. Y ante esa situación nuestra, es que se movieron a movilizar bajo engaños a todos sus agremiados, que gracias a Dios son muy pocos los que están con ellos. El resto de los docentes siguen dando clases. Pero yo creo que ya es hora que el pueblo hondureño conozca la realidad de estas situaciones. No pueden seguir con estrategias falsas, sin fundamentos, orientando a convencer a sus docentes a través de la paralización que están haciendo y las tomas. Aquí hay que hablar claro ya, Eduardo. Y el pueblo hondureño no tiene el derecho de que esto esté sucediendo. Y aquí nosotros estamos para trabajar para el pueblo, para los docentes. ¿Ves? Entonces, por eso los docentes nunca accedieron al diálogo. Ahí está la respuesta, porque a ellos no les convenía que se solucionara el problema. Les conviene mantenerse en las calles. Estas situaciones se van a dilucidar en otras instancias. Si ellos tienen problemas en sus gremios, si nosotros que hemos recibido denuncias por las quejas de los agremiados de que les están deduciendo mucho dinero, esto y lo otro, pues hay instancias donde eso se va a solucionar. Pero ¿por qué lacerar? ¿Por qué vulnerar el derecho de las niñas y los niños por ir a clase? Insisto, esto no es de todos los dirigentes magisteriales, Eduardo, son algunos, pero sí vale la pena que conozcan la realidad. Nosotros aquí estamos para avanzar con la transformación de la Secretaría de Educación en Honduras. Tú y yo lo hemos hablado desde hace meses. Es una gran prioridad. Y en nuestro país necesitamos dar cambios importantes en educación para transformar nuestro país. Ajá. Y ahora que empezamos a hacerlo, ¿nos obstaculizan?
Bueno, entonces ahí les dejo claro la situación y yo espero que en los próximos meses haya, o días hayan resoluciones en relación a estos temas que se han venido ventilando. Bueno, Pablo. Sí, bueno, creo que hemos andado un poco, creo que hay algo que es contundente que ha dicho o que está diciendo el profesor el ministro Arnaldo Hueso, Ariel y Rina. Uno, que mañana comienza las deducciones de los días que no trabajen. A partir de mañana. De mañana. Uno, que van a tomar acciones administrativas. Lo otro dice que hay dirigentes, que no son todos, que antes de estas huelgas o de estos paros amenazaron al gobierno para detener procesos. Me imagino que deben ser procesos judiciales. ¿Por qué y para qué? Nosotros aquí en HCH hemos dicho, ministro Arnaldo Hueso, no a la privatización. Estamos en contra de la privatización en cualquier índole en estos momentos. Y si no va a haber, pues vamos a verlo, si es cierto que no hay. Pero no queremos, así como estamos, no a la paralización, también es otra consigna. No a la, a la privatización, pero también no a la paralización. Correcto, es que no comprendo la verdad, si se ha explicado hasta el cansancio que no hay una privatización. ¿Sí? Que no hay, entonces, pero ¿por qué no sentarse? Pero el problema es que las dirigencias no creen. Sí, correcto, y tienen razón, no, y tienen razón de no creer porque les han que mentido. Un pacto, pero de unidad, ¿por qué nacional? No sentarse don Eduardo, Rina, sentarse la dirigencia, sentarse el secretario de Educación y ambos plantear el punto que tienen, pero es que sentarse a hablar para llegar a una solución, pero usted no puede llegar a una mesa de diálogo diciendo, mire, si usted no me elimina todo, entonces no hablamos, entonces no hay nada que hablar. Dialogar es que vayamos con la disposición de ponernos de acuerdo y de tomar decisiones, si es que en realidad lo que les importa son los niños y las niñas de Honduras, a ambos sectores, a ambos. Sentarse, llegar, continúe, Ariela, sentarse, llegar con la mente limpia. A negociar. Correcto, llegar con la mente limpia y ponerse de acuerdo en realidad. Si el interés es por el bien de la niñez, si el interés es por el bien de la salud, lo van a hacer. Pero si el interés es mantener el cachimbeo, va a continuar. Pero no vamos para ningún lado. Pero yo debo decirle, Ariela, que si alguien está engañando, yo conozco algunos, como doña Julieta Castellano, yo la considero a ella seria. Yo no creo que ella le mienta a la gente diciendo... Ay, no creo que se preste a manchar su nombre, don Eduardo, es su prestigio. Ella, y ni tampoco la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha dicho que ellos ya interpretaron todo correctamente y no hay ninguna privatización. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Iremos a llegar hasta la militarización de los hospitales y de las escuelas? Porque con todo lo que estoy viendo, profesor Arnaldo o ministro Arnaldo, con todo lo que estoy viendo, que los maestros y los médicos mantienen también una posición radical, aparentemente, de no querer dialogar, porque para ellos lo único es eliminar los decretos. Primero la lucha era por los que se eliminaron en el Congreso. Ahora es otros decretos. Entonces, también ellos están en la duda de que dicen, bueno, los vamos a eliminar, pero después van a querer otra cosa. Lo ideal es buscar consensos. Y yo creo que ya es tiempo de decir, Rina y Ariela, que aparezca gente que se ofrezca. Que ya aparezca gente que se ofrezca y digo, bueno, para intervenir, pero de una forma positiva, para dar presto, una solución. Yo me presto, yo me ofrezco para entrarle a este proceso de concertación, de diálogo entre médicos, maestros y el gobierno. Pero sin intereses propios, ¿verdad? Sino personas creíbles. Notables, don Eduardo. Notables, que no pero tenga... Pero don Eduardo, mire, aquí llegó un grupo de notables encabezados por el doctor Denis Castro. Llegó acompañado de ex secretarios de la salud para entregarle un documento a la doctora Suyapa Figueroa y no obtuvo... Exdirectores del Colegio Médico y no tuvo don Eduardo ni lo recibió. Porque la hay una posición cerrada. Pero ni lo recibió. Y entonces, ¿cómo se va a solventar las cosas? Pero siempre tiene que. Mire, es que para. Primero se cabildea. Se busca personas de acceso a estos funcionarios o a estas autoridades. Y repito, no, mañana se cumple el mes en el área de la salud
y en el área de educación. Y así como miro hoy, el día yo de hoy, las partes en confrontadas, ya hoy se habla de deducciones a partir de mañana de el maestro que no llegue a clase. Se habla de denunciar y proceder judicialmente contra dirigentes del magisterio que pretenden, es la palabra que se ha utilizado hoy por varios funcionarios, Evaldías, bueno, muchos funcionarios han utilizado ese concepto. Chantaje. Que los dirigentes magisteriales, no todos, algunos, están utilizando el chantaje de irse a la calle para que no se investigue algunas irregularidades que ellos tienen en el manejo de cuentas de lo que son las jubilaciones y pensiones de los maestros que tienen afiliados en sus organizaciones. Las famosas AFP. Porque si usted se da cuenta, los maestros aportan a los colegios, también seguro. Y que por ahí estarían investigando y que no quieren que eso trascienda y que eso es el objetivo de mantener esta situación. Pues que lo expliquen los dirigentes magisteriales. Porque ya se les está volando candela por otro lado en este sentido. Y yo reitero lo que me quedé inconcluso, Ariela y Rina. Siento que así como se están poniendo calientes las cosas, se va a llegar a lo que es la ¿cómo se llama? A militarizar los hospitales, a militarizar las escuelas y a contratar médicos, porque ya habló alguien de los dirigentes del gobierno, de la amenaza ya de contratar médicos que quieran ir atender a los pacientes, atender a los enfermos de Honduras, maestros que sobran, ¿verdad? Uy, que sobran, que quieren que no tienen plaza, empleo, que no tienen un empleo, que necesitan una plaza y que quieren una plaza y que los podrían y que quieren contratar, trabajar, que los podrían contratar. Entonces estoy hablando de cosas que no son buenas para el país. Y lo otro sería suspender, porque ya lo escuché yo hoy, la personería jurídica al Colegio Médico de Honduras. Suspenderla para que los médicos no se sientan amenazados de ser contratados. ¿Me explico? Porque, ¿qué le ofrecen a un médico que no esté de acuerdo con la lucha? Expulsarlo. Y sí, quitar la colegiación. Expulsarlo de la organización. Pero repito, no a la privatización, decimos aquí en HCH. Y desde el inicio hemos dicho que al gremio magisterial hay que respaldarlo. Hay que apoyarlo porque sí es necesario que el magisterio tenga mejores conquistas. Y sí es necesario que vuelva a ver el gobierno las necesidades que hay en la educación y las necesidades que hay en salud, que son urgentes. Es necesario. Y si la lucha realmente es ese objetivo, si la lucha de los médicos es que mejoren las condiciones de la salud del pueblo hondureño, si la lucha de la dirigencia magisterial es que mejoren las condiciones de los niños en las escuelas, pues aceptarse, Eduardo, a peticionar, a decir lo que se ocupa. Y Eduardo, lo van a arreglar en la mesa, profesor, ministro. Eduardo, pero es que, mira, es importante que el pueblo se dé cuenta por qué están en las calles, que es lo que acabo de mencionar. Si es que ahorita, uh-huh, si tú preguntas qué van a decir, los dirigentes no pueden decir públicamente lo que están buscando. Uh-huh. Por eso se nota algo insólito. Los dirigentes han levantado un paro en salud y educación sin pedir ninguna conquista para sus bases. ¿Qué conquista están buscando? Quitar los TCM. Es porque están buscando un beneficio secreto y propio, como es la impunidad para unos pocos dirigentes. Ahí se están llevando de arrastra a otros dirigentes que no tienen nada que ver con el conflicto. Impunidad. Y esa es la verdad, Eduardo. Impunidad, dice, es que tienen delitos. Es que tenemos que ver la realidad de cómo se desata todo esto. Ahora todas las personas, los docentes que andan en las calles, están hablando de PCM, pero no sabe qué es. Hoy tuvimos una presentación completa de qué se trata ese trabajo, la transformación de educación. Y yo comparto totalmente lo que tú dices ahí, Eduardo. No privatización, en ningún momento se ha hablado de privatizar la educación en Honduras. Pero sí es importante decir la verdad sobre esta situación, el por qué tienen paradas algunas escuelas y andan en las calles. Se están llevando unos pocos dirigentes arrastrados a otros y a muchos docentes sin saber el verdadero origen y la situación del conflicto que hay.
Sí, pero nos quedamos siempre por orillas. ¿Cuáles son los procesos pendientes que tienen y quiénes? ¿Y de qué tipo? Ah, no, Eduardo, ahí a mí no me toca a mí, hay órganos especiales para eso, ¿verdad? Yo expliqué al inicio lo que sucedía, ¿verdad? Y ellos tendrán que salir y explicar la situación. Yo expreso lo que se vivió y lo que viví, ¿verdad? Y una vez más, Eduardo, con todo el respeto, porque a mí me merecen el respeto todos los maestros de Honduras. La gran mayoría de los docentes están trabajando. Ellos no tienen la culpa de tener dirigentes que les estén engañando. Y por eso nosotros estamos apoyándoles acá. Y el proceso de transformación de la educación va orientado a eso, a generar mejores condiciones para ellos.